y maestro de la nueva era. Maestro de la antigua era tenía una manera de actuar y el maestro de la nueva era tiene otra manera de actuar. Y con esto no te digo que si es mejor o peor, evidentemente estamos entrando en una era de luz y antes estábamos en una era de oscuridad. Entonces estábamos en una era de separación. Ahora estamos empezando a entrar espiritualmente en una era de unión. Por lo tanto, la manera de proceder es totalmente diferente y hay mucha gente que se confunde porque eh, piensa que el papel del maestro es otro diferente al que es entonces esto te va a servir muchísimo tanto si estás empezando como incluso eh, si quieres formarte en Reiki todavía no te estás formando como si ya eres maestro también para que tengan las cosas muchísimo muchísimo más claras creerme que cuando uno tiene las cosas claras tiene muchísima más capacidad de ayudarse a sí mismo y tiene muchísima más capacidad de poder ayudar a los demás. Bueno, veo que me confirmáis que ahora sí que se escucha bien. Buenos días, Rosalía, Carmen, Gloria, Adela, Juan y Gutiérrez, María José, María Teresa Muñoz. Muchísimas, muchísimas gracias por, por estar ahí. Y venga, vamos a un tema. Primero vamos a ver para qué no es el maestro de Reiki, qué es lo que no tienes que ir a buscar en un maestro de reiki o qué es lo que el maestro de reiki cuál no es su trabajo sí esto lo podríamos ampliar muy largo hay muchas cosas pero principalmente nos vamos a centrar en cinco cosas que no son no está para esto el maestro de reiki y luego te voy a hablar de siete ideales que un maestro de reiki debería tener según mi experiencia según mi perspectiva y según lo que creo que puede ayudar muchísimo más a otras personas entonces el primer bloque, vamos a ver, el maestro de Reiki no está para esto. Y el segundo, el ideal del maestro de Reiki. Y recuerda, este fin de semana tenemos el evento presencial, que hace ya más de dos meses que está en las plazas cubiertas, el evento de tercero y maestría presencial. Y te digo esto porque esta semana vamos a tener podcast únicamente hasta el jueves. El jueves va a ser el último día. Y luego ya el siguiente día ya va a ser el martes que viene. Y vamos a estar unos 25, 30, 35 minutos, 40 como mucho. Vamos a hacer los podcasts un poquito más cortos esta semana porque quiero cuidar mi voz también. Así que venga, primero de todo, ¿para qué no está el maestro de Reiki? El maestro de Reiki no está para contentar a todo el mundo. ¿Sí? Anótamelo ahí. El maestro de Reiki no está para contentar a todo el mundo. Mirar. Yo soy una persona, yo soy Libra, de horóscopo Libra, anotarme los que seáis Libra ahí. Yo soy Libra con ascendente Sagitario. Pero durante los 30 años de mi vida, los 30 primeros años de mi vida, tuve muy activado el Libra. Y el Libra es una persona que no quiere ningún conflicto, no quiere ningún conflicto. Entonces intenta contentar a todo el mundo. Y créeme que eso, eh, bueno. Para poder transmitir las enseñanzas, eh, no es lo mejor. No es lo mejor intentar contentar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si tú quieres llegar a mucha gente, nunca vas a tener a todo el mundo contento. Va a haber gente que no esté contenta. Siempre va a haber gente. Va a haber gente que le gusten más, otras que les gusten menos. Unos que no les gusta cómo te peinas. El otro que no le gusta cómo hablas. El otro que no conecta con lo que están diciendo. El otro que tú dices una cosa y él dice otra. Eso va a ocurrir. Y si tú eres una persona que quieres ayudar a otras, te va a suceder esto. Pero si tú eres una persona que quiere aprender con un maestro y únicamente buscas que el maestro te diga cosas que te regale la oreja, que te vas a tener poquito crecimiento. Porque el crecimiento de verdad lo vas a tener cuando te remuevan cosas. Cuando te remuevan cosas a nivel interior y digas, wow, esto me ha removido, wow. Ahí es donde está el crecimiento. Si no hay removimiento, no hay crecimiento. Si no te... Eh, Albert Einstein decía que es más difícil desintegrar una creencia que un átomo. Y es así. Pero es que es necesario desintegrar creencias para instalar nuevas creencias nuevas y crecer. Si tú quieres expandirte en tu vida, si tú quieres sanar cualquier cosa, tienes que dejar atrás viejas creencias. Y para eso se van a remover cosas. ¿Por qué? Porque van a chocar con tus creencias antiguas. Por lo tanto... Yo como digo caí en ese error al principio, bueno, tampoco es un error, sino simplemente pues, una experiencia por la que pasé, de intentar contentar a todo el mundo. Y luego te vas a dar cuenta de una cosa. Te vas a dar cuenta de una cosa, que por muy bien que intentes hacerlo, por, muy, por mucho que intentes contentar a todo el mundo, nunca vas a contentar a todo el mundo. ¿Sí? Por lo tanto, como cuando yo ya entendí eso, que lo entendí hace unos cuatro o cinco años, empecé. A decir las cosas tal como me salen, con todo el respeto del mundo, pero lo que siento. No voy a dejar de decir nada que sienta y que creo que puede ayudar a la gente porque a alguien se pueda sentir molesto o a alguien no le pueda gustar. ¿Sí? El otro día, por ejemplo, hablaba con una, una, una mujer eh, con mucha humildad que quiere hacer la maestría conmigo, y decía que quería hacer, que quería ir directamente a la maestría. Y yo le decía, bueno, pues directamente a la maestría conmigo no puedes ir porque yo quiero que venga gente a la maestría que ya está bien preparada. Tan sencillo como esto. No, es que yo me he formado en los dos primeros niveles en otro lugar y el tercero en otro y no sé qué, ya, pero yo quiero asegurarme de que está muy bien formado. Y para que esté muy bien formado te quiero formar yo. Por lo tanto, antes de venir a la maestría presencial, ¿qué vas a tener que hacer? Hacer la formación online. Y cuando ya hayas hecho la formación online, como mínimo los tres primeros niveles, entonces ya puedes venir a la maestría presencial. Pero esto que lo hago por capricho, ¿no? Porque es porque me he dado cuenta que es la mejor manera. Entonces, si yo me he dado cuenta que es la mejor manera, antes no lo decía porque digo, ay, a ver si se va a enfadar la persona o a ver si se va a ir a otro lado, que se enfade o se vaya a otro lado. Si se tiene que enfadar por eso, que se enfade. Y si se tiene que ir a otro lado, que se vaya. Adiós muy buenas. ¿Sí? Pero uno no puede estar todo el día y toda la vida intentando contentar a todo el mundo. Primero porque no lo vas a conseguir. Segundo porque eso te va a causar un estrés. Y tercero, y tercero porque no vas a ser tú mismo. ¿Sí? Te las vuelvo a repetir. Lo importante de no tener la necesidad de querer contentar a todo el mundo. Primero porque te va a estresar. Segundo porque es imposible. Y tercero porque no vas a ser tú. ¿Sí? Anotarme ahí las tres cosas por las que no tiene sentido intentar contentar a todo el mundo. Por lo tanto, eh, tienes que tenerlo en cuenta, tanto si eres el maestro como si estás buscando un maestro de Reiki, el maestro de Reiki no tiene que decirte las cosas para intentar contentarte, sino tiene que decir las cosas para intentar hacerte crecer. Y en ese intentar hacerte crecer hay veces que te va a decir cosas que no te van a gustar. O que te van a rechinar más, o que te van a tocar creencias, o que te va a remover cosas. ¿Sí? Buenos días, Genoveva. Buenos días, Isabel Lozano. Sheila, buenos días, Carmen. Exacto, el maestro de Reiki no es para estas cinco cosas. La primera de todas, contentar a todo el mundo. Sí, Maica, nos vamos a ver el fin de semana. Yo soy Libra, yo soy Capricornio. Venga, dos. El maestro de Reiki no está para hacer de terapeuta. Y esto quiero poner quiero quiero poner un matiz aquí. Una cosa es el papel de maestro y otra cosa es el papel de terapeuta. Son dos papeles totalmente diferentes. Que el maestro en cierto momento puede dar terapia de Reiki a un alumno, sí, yo cuando empecé tenía alumnos que les daba sesiones de Reiki y luego hacían los cursos conmigo. O sea, eso puede ser. Pero también puede ser que el papel esté bastante delimitado. Es decir, puede ser que haya un terapeuta que no sea maestro y puede ser que haya un maestro que ya no sea terapeuta. Evidentemente, para ser maestro, primero uno ha tenido que ser terapeuta. Como mínimo, yo considero que un par de años dando terapias. Habrá gente que a lo mejor con menos tiempo dando terapia sea un buen maestro también, porque no, las características del terapeuta y del maestro son diferentes. Puede haber gente que son eh, súper inspiradores como maestros y no, eh, y no trabajan tanto como terapeutas y al revés. Puede haber eh, terapeutas muy buenos que no se sienten tan cómodos eh, enseñando o, o dando cursos. Cada uno, aquí cuál es la clave, que cada uno se conozca a sí mismo. Yo me conocí a mí mismo y yo me di cuenta que donde puedo desarrollar todo mi máximo potencial no es en terapias, es en cursos. Por lo tanto, estuve durante unos 3, 4 años aproximadamente dando terapias, sobre todo los dos primeros años muy intensas. Luego ya bajé un poco el ritmo porque tenía más cursos y a partir de creo que fue del cuarto año que ya decidí enfocarme en lo que realmente me gustaba más y más podía ayudar a la gente. Entonces, cuando ya me enfoqué totalmente en maestro, nací de terapeuta. Entonces, yo digo la diferencia, porque hay personas que necesitan que alguien esté todo el día encima de ellos y, y, ay, y, le, y te contactan para decir, ay, pues sí, pues ahora me está doliendo el estómago o ahora no sé qué. Y yo les digo, oye, yo no soy tu terapeuta, ¿eh? ni tu terapeuta, ni tu, tu consejero, ni tu psicólogo, yo soy tu maestro. Y el maestro qué hace? El maestro enseña Reiki, ¿sí? Intenta empoderarte. Y te resuelves dudas puntuales sobre Reiki, efectivamente, pero no para que le estés contando tu vida cada momento. Porque ese es otro papel. Tampoco te digo que al terapeuta le tienes que estar contando tu vida cada momento, ¿eh? Pero con el terapeuta hay más margen, más margen para que a lo mejor te hace una sesión hoy lunes y el terapeuta te dice, oye, si durante la semana sientes cualquier cosa de la sesión, pues me, 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 me contactas y tal, y cómo te ha ido la sesión. Eso es más de terapeuta. El maestro no tiene que estar... A cada momento con el alumno, ni el alumno escribiendo a cada momento al, al maestro. ¿Me seguís en esto también? Porque esto es importante. Porque yo hay gente que le he dicho: Mira, me parece que tú lo que necesitas es un terapeuta. Y si quieres, yo te puedo ir enseñando Reiki y puedes complementarlo. Pero ves y búscate un terapeuta también, porque tú estás reclamando de un terapeuta y yo no puedo hacer el papel de terapeuta. ¿Me seguís? Porque es súper importante. Entonces, tú tienes que saber. ¿Qué, ¿Qué papel estás haciendo? Oye, si también estás haciendo el papel de, de terapeuta, pues perfecto, pero si solamente estás haciendo el de maestro, y igual, si tú vas a buscar a un maestro, ten en cuenta que una cosa es un maestro y otra cosa es un terapeuta. Muy bien, así que hemos visto el punto 2. Déjame ver un poquito de agua. Gloria, yo también soy los dos. Porque te vas a estresar, es imposible y no serás tú, exacto, Yolanda. Eso es, pues venga, vamos al tres. El maestro no está para volverte dependiente. ¿Sí? Hay personas que tienden a... Colocar todo el rato eh, sus expectativas fuera. ¿Sí? Es decir, crean una codependencia en todas las relaciones. En todas las relaciones crean una condependencia. Si tienen una relación de pareja, tienen que tener a la relación de pareja muy, muy cerquita y son de las típicas personas que en extremos, en, en algunos extremos, incluso le vigilan el móvil a la persona. O, o si no le vigilan el móvil, les daría ganas de vigilárselo, de, 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 de revisarlo, ¿sí? Personas muy controladoras y personas muy codependientes. Entonces, el maestro de Reiki no es para que crees una relación de codependencia. Y si la estás creando, el maestro de Reiki te tiene que, que decir. O sea, una cosa es que alguien se inspire. Que vosotros estéis. Por eso hay que diferenciar: que vosotros estéis cada día aquí disfrutando del contenido, ¿sí? No es una relación de codependencia. Es una relación simplemente de que compartimos juntos cada día. Ahora bien, si tú cada día me estuvieras escribiendo personalmente y yo cada día resolviéndote dudas personalmente y a la mínima que, que no sepas hacer algo, yo te lo resuelva, y a la mínima que tienes alguna duda, y tú sabes la respuesta, porque a mí hay algunas veces que algunos alumnos me dicen, oye, ¿esto cómo lo tengo que hacer así o así? Digo, ¿tú cómo lo harías así? Ya lo sabes. Lo que pasa que. Quieres que yo te confirme. Y eso alguna vez está bien. Claro que alguna vez necesitamos el apoyo del maestro para que nos confirme aquello que estamos haciendo bien. Eso está bien. Pero si cada dos por tres necesitamos el apoyo del maestro para que nos confirme que estamos haciendo algo bien, que nosotros ya sabemos que lo estamos haciendo bien, estamos creando una relación de codependencia. Y eso tampoco es. ¿Por qué? Porque en la relación de codependencia no hay sanación y en la relación de codependencia no hay crecimiento y no hay expansión. Súper importante. Cuatro. Importante también el maestro de Reiki y con esto quiero ser muy transparente y muy claro. ¿eh? Estoy siendo totalmente sincero en cuanto lo que para mí es el papel. Oye, otro podría decir no, es que el papel del maestro es otro. Vale, bueno, pues esa es tu idea. Está en la mía después de prácticamente 15 años que voy a hacer ya. Dentro de poco, impartiendo cursos de Reiki en el año 2015, ya en el 2015, no, en el 2025, haré ya 15 años impartiendo cursos de Reiki. Bueno, pues de, después de casi 15 años impartiendo cursos de Reiki, está mi verdad. Entonces, dice no estoy diciendo que sea la verdad absoluta, pero es mi verdad. ¿sí? Entonces, mi verdad, obviamente, es más verdad que la de otro que no tiene experiencia. Y mi verdad es más verdad que la de otro que tiene menos experiencia o muy poquita. Aunque cada uno puede tener su opinión, pero hay opiniones basadas en la experiencia y hay opiniones basadas en sin experiencia. Hay opiniones basadas en muy poquita experiencia y hay opiniones basadas en muchísima experiencia. A partir de ahí todo el mundo es libre para opinar. ¿sí? A partir de ahí lo que yo digo no es, no es la verdad absoluta tampoco. Es mi verdad según la experiencia que he tenido. 4. El maestro no está para solucionarte la vida. Solucionarte la vida. ¿Qué es solucionarte la vida? Creer que eh, el maestro va a hacer que tú te cures de una enfermedad, o que el maestro va a hacer que tú estés en la pobreza y ahora estés en la riqueza, o que el maestro te va a solucionar la vida. ¡No es cierto! Yo no te voy a solucionar ninguna vida. Yo te puedo compartir con todo el amor del mundo, con todo lo de la entrega, dejándome la vida en ello, aquello que a mí y a otras personas nos ha ayudado mucho. Y si aquí hay alguien que solucione la vida a alguien, vas a ser tú mismo que te vas a solucionar la vida para de ti mismo. Porque la única responsabilidad de solucionar tu propia vida es tuya. De nadie más. No es mía. Bastante tengo yo con mi responsabilidad de solucionarme mi vida. Bastante tengo con la mía. Y bastante tengo con intentar compartir esto con cuantas más personas mejor. ¿Sí? Con cuantas más personas mejor. Pero... Dejémonos ya del ideal porque tendemos a idealizar que aquella persona va a ser la que sí me va a solucionar la vida. Que no nos lo decimos así, ¿eh? pero a veces ponemos esas expectativas y luego resulta que si hacemos algo, practicamos un tiempo y no, y, y no nos va tan bien como nos gustaría, pues entonces le echamos las culpas a esa persona. Claro, no, es que sería que el maestro no era bueno, o será que para mí no, o será que no sé qué, o será que no sé cuántos y. Uno, en lugar de asumir responsabilidad, que es el único responsable de solucionar su vida, le echa las culpas afuera. Y eso no es crecimiento tampoco, ¿vale? Así que el maestro no está para solucionarte la vida. Y cinco, el otro día hablaba también con una persona, porque hay personas que antes de empezar, pues eh, en secretaría me dicen, Javier, ma mira, esta persona ha contactado y ha dicho esto, esto y se quiere formar contigo. Entonces digo pasarme y a lo mejor se me ha mandado un escrito o un audio eh, de un minuto o dos minutos, pues lo escucho y dependiendo la energía de la persona yo le respondo también. Y el otro día hace no, no mucho escribió una, una mujer que quería formarse en la maestría Reiki del cero y venía a decir algo como así sí eh, yo sé que yo sé que me quiero formar con Javier más eh, y que ja, eh, lo que pasa que no estoy del todo muy motivada todavía, me falta un poco de motivación. Y mi respuesta es eh, que le dije, dije, si te falta motivación no empieces. Si te falta motivación no empieces. Porque yo no estoy aquí para motivarte. Yo estoy para inspirarte. Yo estoy para acompañarte. Yo estoy para empoderarte. Pero para motivarte, si tú no estás motivado en sanar, yo no voy a motivarte en sanar. Si tú no estás motivada en crecer, yo no estoy aquí para motivarte. ¿Por qué? Porque no vamos a ir a ningún sitio porque se necesita de automotivación. Claro que yo cuando entras dentro de la formación te empujo hacia adelante, te inspiro, pero, en pot pero, pero motivarte, nada. Cero, yo no te voy a motivar. Si no vienes motivado, vete a otro lugar o no hagas nada. Yo te diría que mejor que no hagas nada. En este camino tienes que entrar motivado. Claro que puedes entrar en este camino. Yo cuando entré en este camino, entré... Fatal, pero entré motivado a que aquello me podía ayudar, porque si no voy motivado, ¿qué, qué voy a hacer? Porque no estamos en la escuela, ¿sí? Es que, tal, no, no, no he visto las clases, no sé, si, no sé si tengo tiempo de ver las clases. Bueno, la formación conmigo tienes que dedicarle dos horas a la semana, no más, pero si no estás de dispuesto a dedicarle las dos horas a la semana, eh, yo no tengo que motivarte para que veas las clases, yo no tengo que motivarte, ¿sí? Estoy leyendo vuestros comentarios. Exacto, debemos motivarnos nosotros mismos. Eso es, porque si no, uno, si no está motivado, no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque este es un camino donde hay baches también. Este es un camino donde hay que saltar obstáculos. Entonces, uno para saltar obstáculos, si ya empieza sin estar motivado, ya me irá tú a mí. Al primer obstáculo se va a retirar y yo no quiero gente que se retire. Yo quiero gente comprometida, que empiece y termine. Porque el anhelo del maestro de. Ahora vamos a los anhelos, ¿eh? Hemos visto las cinco cosas para la... las que no está el maestro de Reiki. Ahora vamos a los anhelos. Primero, el maestro de Reiki tiene que anhelar la máxima paz interior y sanación para él mismo. ¿Sí? Por lo tanto, eso es súper importante para el maestro de Reiki, porque cuanto más anheles para ti, mal vas a poder ayudar a los demás. Cuanto más conectes con tu paz interior, mal vas a poder ayudar a los demás a conectar con su paz interior. Cuanto más trabajo de sanación estés haciendo contigo mismo, mal vas a poder acompañar a otros. Y aquí no consiste en tenerlo todo sanado, ¿eh? Gautama Siddhartha el Buda decía que cualquier persona que no está iluminada está enferma en alguna de las capas de su ser. Todos tenemos cosas que sanar. Que le tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Todos tenemos cosas que sanar. Pero sí que tienes que ser una persona seria con tu trabajo interior. Y si ves que algo, hay algo que sanar, pues atajarlo e ir a, ir a por ello, ¿vale? Entonces, uno, anhelar la máxima paz y sanación para uno mismo. Dos, no conformarse con menos de lo que puede llegar a ser y dar. ¿Sí? Si tú puedes elevarte más, ¿por qué te vas a elevar menos? Si tú puedes llegar a ser un ser mucho más, mucho más amoroso, mucho más pacífico, mucho más abundante, ¿sí? Mucho más inspirador, mucho más inteligente, mucho mejor formado, ¿por qué te vas a conformar con menos? algunas personas me contactan y me dicen Javier más eh, sí yo ya he hecho la ya he hecho la, yo ya tengo la, la maestría y parece como si ya hubieran llegado a la luna bueno y qué porque tenga la maestría ya lo sabes todo yo hice hasta ocho maestrías tengo alumnos que han hecho cuatro maestrías y vienen a mí a hacer la quinta ¿Por qué? Porque entienden y no se conforman con menos de lo que pueden llegar a ser, y con menos de lo que pueden llegar a aprender, y con menos de lo que pueden llegar a amar, y con menos de lo que pueden llegar a empoderar, y con menos de lo que pueden llegar a expandirse. Porque esa, esa vibración es la que va a hacer que tus alumnos se sientan inspirados también. Y tus alumnos se van a sentir motivados, que depende de ellos, pero... A través de tu inspiración van a tener motivación también de manera indirecta. Tres, vocación de servicio. Sí, uno tiene que tener vocación de querer entregarse a los demás, de querer ayudar a los demás. Yo estoy en este camino porque porque tengo vocación de servicio y, y me encanta esto que estoy haciendo y quiero ayudar a cuantas más personas mejor. Os puedo asegurar, os puedo asegurar sin miedo a equivocarme. Con total seguridad que con todos los conocimientos que tenía yo en el mundo profesional, con todos los conocimientos que tengo hoy en día, si yo estuviera en cualquier otro sector que no fuera este, sería mucho más abundante económicamente, mucho más abundante. Porque hay sectores eh, donde hay mucha más abundancia económica. Aquí se puede tener también, ¿eh? O sea, yo soy un ejemplo, soy abundante económicamente. Me ganó la vida muy bien desde hace mucho tiempo con el Reiki, pero hay otros sectores que son más factibles que son más rápidos. ¿Sí? Por lo tanto, si uno entra en este sector únicamente por el dinero, le digo que se vaya a otro. Si uno entra en este sector únicamente por el dinero, mejor que se vaya a otro, porque hay otros sectores donde va a ganar dinero más rápido. ¿Me seguís con esto? Porque esto es importante. Esto no quiere decir que nos vayamos al extremo que se va gente que niegue el dinero o se piense que en este sector no se puede ganar dinero. En este sector se puede ser muy abundante también. Se puede ser muy abundante, pero tienes que estar mucho más trabajado que en otros sectores. En otros sectores, para que nos entendamos, en otros sectores, siendo una persona media, en algunos sectores, si emprendes siendo una persona media, ya te puedes ganar un poquito bien la vida. ¿Sí? Y no quiero. Eh, no quiero... Eh, o sea, en, en este momento, con, lo, con el ejemplo que voy a poner, no me malinterpretéis. No quiero eh, que penséis que ninguna otra profesión es menos. ¿eh? Pero si, por ejemplo, una persona monta un restaurante, tiene que ser bueno igualmente, porque si no, el restaurante no le va a funcionar. Pero hay personas mediocres haciendo funcionar restaurantes. Hay y, es, y es la realidad, y no quiero ofender a nadie. Pero hay personas mediocres haciendo funcionar restaurantes. Eso no quiere decir que todos los que tengan un restaurante sean mediocres, no me malinterpretéis. No tengo nada en contra de ellos. Voy a restaurantes a comer, ¿vale? Pero es para que se entienda. Personas que eh, tienen a lo mejor un negocio de un restaurante y son mediocres, pueden, les puede funcionar bien. Una persona que se dedica al reiki y es mediocre no se va a ganar ni para las pipas. ¿Sí? Creo que estoy siendo muy revelador hoy, ¿eh? Por lo tanto, si tú te quieres eh, eh, ganar bien la vida con el Reiki, tienes que, sobre, tienes que estar muy por encima de la media. Muy por encima. Tienes que ser una persona que aprenda más, que se empodere más, que crezca más, que trabaje más su mente. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Pero tienes que tener vocación de servicio, porque si no te apasiona esto que estás haciendo, no va a ser complicado. Entonces, aquí tienes que unir... Que te apasione, que tengas vocación de servicio y que te sitúen muy por encima de la media. Insisto una vez más, para los que queréis dedicar profesionalmente a esto. Si os mantenéis en la media, no os va a dar ni para pipas. Tenéis que estar muy por encima de la media en todos los sentidos. Si te sigo, genial. Venga, vamos al 4, empoderar a otros. Sí, también es la función del maestro de Reiki. No tenemos que, recuerdo también una chica que me vino un día que tenía muchísimos, me han pasado muchos casos de estos, ¿eh? no solamente de tatuajes, de cualquier cosa, pero que tenía muchos tatuajes y le dijeron que no podía hacer la maestría porque tenía muchos tatuajes. Me encontré otra persona que era, eh, era sordomuda y también le dijeron que no podía hacer la maestría porque para dar cursos de Reiki lo iba a tener mucho más complicado. No podemos limitar a la gente a empoderar, yo he tenido sordomudos. Y, y le dije, tú, pues bueno, pues, pues a lo mejor tienes que ayudar a gente de tu comunidad. Comunícate, ayuda con el Reiki a gente de tu comunidad. Pero no limitemos a la gente. Al revés, empoderémosla. Recuerdo una vez que me. una persona también con una condición neurológica importante me decía Javier Ma, ¿tú crees que si con esta con, con esta condición yo puedo ser maestro de Reiki o la gente no me va a tomar muy en serio y tal? Digo, a ver, quizás para sentirte con confianza tú al principio, podrías ser maestro de Reiki con las personas que tienen la misma condición que tú. ¿Sí? Y luego cuando agarraras confianza podrías ayudar a otras personas. Pero nunca tenemos que limitar a nadie. Todo lo contrario, empoderarlo. Todo lo contrario. Yo he tenido maestros y maestras de Reiki de más de 70 años, incluso algunos de 80. Y con ilusión, muchos con... tengo maestras con más de 70 años con ilusión de ayudar a otras personas. Y me han preguntado, Javier, Ma, ¿tú crees que con más de 70? Claro que sí, y con 80, con 100, con lo que haga falta. No limitemos nunca a la gente, al revés, empoderemos. La gente tiene necesidad de que le empoderes, no de que le limites. Si limitas a la gente, no, no, no vas a estar haciendo un buen trabajo. Entonces tiene que ser uno de los ideales de los maestros, empoderar. A los otros. Venga, vamos a la 5. Entiende que es un camino bello y al mismo tiempo un camino arduo. Uno de los valores como maestro de Reiki es entender que estás en un camino bello, pero al mismo tiempo es arduo. Por qué es arduo? Bueno, porque te vas a encontrar también con gente, pues que no le guste lo que estás haciendo, que te critique, que no te valore. Te vas a encontrar también con eso. Por lo tanto, siempre tenemos que saber que detrás o antes de cualquier bendición hay dificultades. Cuanto más grandes sean las dificultades, más grande es la bendición. Y cuanto más grande es la bendición más dificultades hay que pasar para llegar a ella. Y esa es la realidad, porque el universo nos entrena a través de los obstáculos. Por lo tanto, entender que es un camino bello, pero a veces también arduo. Luego, seis, algo que es importante también. Puertas abiertas, tanto para entrar como para salir. Esto, para mí, es uno de los valores que tiene que tener un maestro de Reiki también. Puertas abiertas, tanto para entrar como para salir. ¿Esto qué quiere decir? Que... Igual que, esto es de varios aspectos, pero en uno de ellos, igual que un alumno de Reiki tiene derecho, responderme a esto, ¿un alumno de Reiki tiene derecho a escoger con qué maestro se quiere formar o no tiene derecho un, maestro, un alumno de Reiki? ¿Un alumno de Reiki tiene derecho a ver un maestro, a ver el otro, a ver el otro y decir, me quiero formar con este? Tiene el total derecho un alumno de ver diferentes personas y decir, oye, pues conecto con este y quiero formarme con este. ¿Sí? Exacto, tiene derecho a escoger. Bueno, pues entonces, si un alumno tiene derecho a escoger, el maestro también tiene derecho a escoger, ¿no? Es decir, el mismo derecho que tiene uno puede tener otro. O uno se tiene que comer un alumno sí o sí aunque no vibre con él. Entonces, con esto, no te quiero decir, yo, por ejemplo, hoy en día no conozco a todos los alumnos. Cuando yo empecé los conocía a todos. Incluso tenía una entrevista antes con ellos en personal. Para, eh, para la maestría, ¿eh? para el primer nivel no, pero para la maestría sí tenía una entrevista personal. Venían allí, nos conocíamos y si vibrábamos, tanto él tenía la libertad de escoger como yo tenía la libertad de escoger. Hoy en día, como entenderás... No no, 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 puedo hacer entrevistas con todo el mundo, ¿no? Pero sí tengo la libertad de si alguien escribe con cierta energía, decir eh, Gaby, decirle a esta persona que se busque otro lugar para formarse. ¿Sí? La misma libertad que. Porque hay personas que me dicen, Javier, pero si yo hago maestría Reiki del de cero y cuando esté en el segundo nivel lo quiero dejar, lo puedo dejar, yo les digo, mira. Una de, eh, esto es importante que se entienda. Yo quiero personas que se comprometen, que empiezan desde el principio hasta el final. Por lo tanto, si tú ya tienes pensado dejarlo, no empieces, ¿vale? Pero oye, si luego, por lo que sea, tienes pensado dejarlo, eh, esto no es ninguna cárcel. Tú tienes las puertas abiertas para entrar y para salir. Igual que yo tengo, el, tengo la, eh, el derecho de si alguien está dentro de la escuela y veo que no está metiendo buena energía en la escuela, decirle, oye, mira... Eh, te respeto mucho, con muchísimo amor, pero búscate otro lugar que vas a estar mejor y nosotros también. ¿Por qué? Porque tiene que haber armonía. Esto no es un lugar donde pueda haber desarmonía. Tiene que haber armonía entre la gente que hay dentro. Entonces, si hay alguno que no está en armonía, oye, pues que busque otro lugar donde sea más armónico para él, ¿sí? Entonces, hay libertad en los dos. Y uno tiene que tener la libertad. Y al principio, cuando uno no está bien trabajado y cuando no tienes experiencia, te cuesta decirle que no a la gente. Al principio te cuesta decir que no. Y aceptas gente. Mirad, os voy a contar una, una experiencia que tuve en la escuela en Reiki en tu vida por no saber decir que no. Mirad, fue cuando tenía que hacer la maestría y entonces ya te, tenía también bastante gente en la escuela y tenía bastantes grupos abiertos y tenía una maestra que estaba eh, dándolo, dando dando cursos también, o sea en la, en la escuela estaba yo y tenía una maestra que me apoyaba dando cursos, pero yo las entrevistas las hacía todas. Entonces hice una entrevista a una mujer que se iba a formar en un grupo de la otra de la otra maestra que estaba conmigo en la escuela y la entrevisté y a ver, yo en la entrevista le hubiera dicho que no, ya, pero no le dije que no por dos cosas. Primero, o sea porque me bueno intuí que le tenía que decir que no, me parecía una persona bastante desequilibrada en ese sentido. Que uno podría decir, bueno, pues si está desequilibrada, le va a venir bien Reiki. Sí, pero si está desequilibrada, según a qué niveles, pues a lo mejor tiene que ir a un médico en vez de ir a hacer Reiki. ¿Por qué? Porque si está muy desequilibrada y más en un grupo pequeño de 8 o 10 personas como eran entonces, en una sala te puede desequilibrar a la demás gente. ¿Se entiende eso o no? ¿Se entiende que si tú tienes un grupo de... y además era un grupo que íbamos a estar 8 meses juntos? Ocho meses, tú imagínate meter a una persona que está desequilibrada en un grupo con ocho personas, nos fastidia el, el curso, ¿no? Entonces, yo en ese momento intuí de decirle que no, pero sucedieron dos cosas. Primero, que me costaba decirle que no, ¿no? Cuesta, no es fácil decirle a una persona que no, pero es necesario muchas veces. Entonces, eh, el, y por otro lado, pensaba, bueno, habrá que darle una oportunidad a la señora, ¿no? Pero realmente no era tanto que había que darle una oportunidad. Esa era una excusa que yo me ponía, pero realmente era que me daba cosa decirle que no. No me atrevía a decirle que no en ese momento. No me atreví, esa es la realidad. En ese momento no me atrevía a decirle que no. ¿Qué sucedió? Que empezaron con el grupo. Yo no le dije nada a la, a la maestra. Digo, bueno, a ver por dónde sale la cosa. No la quiero condicionar tampoco. Entonces, en la primera clase, la maestra eh, que, que daba el curso, después me dijo, me contactó y me dijo, Javier, tenemos un problema con una persona. Y me, y, y me dijo, ¿no? Y efectivamente era esa persona que se estaba levantando a cada momento al baño, en dos horas que duró la clase se levantó como unas 10 o 12 veces al baño, eh, bueno, desestabilizó totalmente el curso, el primer día ya del curso, ¿no? Entonces, obviamente, ahí me tuve que reunir con esa persona y finalmente decirle que no. Pero estas cosas pueden suceder. Si, hubiéramos, si no nos hubiéramos atrevido a decir que no, nos fastidia el grupo, nos fastidia el grupo y fastidia a las otras personas. Entonces, cuando tú, tú tienes que pensar, ¿sabéis? ¿Queréis que os diga eh, cómo agarré yo coraje para decir luego que no cuando tengo que decir que no? ¿Queréis que os comparta cómo agarré coraje? Porque a mí me funciona mucho. Mira, la manera que agarré coraje es pensando, hoy en día ya no me cuesta nada, es ¿eh? decirle que no a alguien. Pero ¿cómo haga coraje Pensando en que si no digo que no estoy perjudicando a otras personas. Porque realmente es así. Es decir, por no decirle que no a una persona, estás perjudicando a otras personas del grupo. Si yo dejo mantener una persona con una energía que no va acorde con el grupo, me está fastidiando a las otras personas. Está perjudicando a otras personas. Entonces yo haga coraje de esa manera, de decir, oye, aunque a, a mí me cuesta decirle que no, pero le voy a decir que no por las otras personas, por respeto a las otras personas. Yo, por ejemplo, en las redes sociales, cuando hay alguien, algún hater que, que insulta, lo bloqueamos rápido. Yo al principio no bloqueaba a la gente, le respondía y le mandaba luz. Ahora lo bloqueo a la primera. ¿Por qué? Por respeto a vosotros. Porque no vamos a dejar meter gente que está eh, cantando mierdas porque os estaría faltando el respeto a vosotros. Entonces no me cuesta nada bloquear porque sé que cuando estoy bloqueando os estoy respetando a los que tenéis buena energía. Y a mí eso me dio mucho coraje también para aprender a, a decirle que no a la gente. No tanto pensando en mí, sino pensando en no perjudicar a, a otras personas. Muy bien. Y otra que para mí es importante, importantísima. Uno, otro de los valores del maestro de Reiki es darte a conocer. Cuanto más, mejor. Tienes que tener claro algo. Si tú eres maestro de Reiki y sabes que algo ayuda a la gente, cuanto más des a conocer ese algo y cuanto más te des a conocer, mejor. ¿Sí? Yo esto lo tuve súper claro desde el principio. Cuando yo empecé en el año 2010, hacía unas promociones, una publicidad en Google AdWords, que salía arriba a través de la publicidad, que era de las primeras veces que se podía hacer publicidad. Y había luego también cuando empezó Facebook a poder a poner publicidades en el año 2010 o 2011, lo empecé a hacer también. Y había gente dentro del sector de Reiki que decía, bueno, pero es que no, 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 es, no es necesario hacer tal, no sé qué. Hombre, claro que no es necesario. No, no es necesario ni que dé cursos de Reiki, me puedo quedar en mi casa. Pero que no sea necesario no quiere decir que no sea bueno, porque si yo tengo algo que ayuda a la gente, se va a enterar todo Dios. Y cuanta más gente se entere, mejor. Por eso cuando yo hablo de los cursos y digo inscríbete a Maestría Reiki desde cero, alguna vez salta algún gracioso que dice ya lo has dicho tres veces y lo diré 200 si hace falta. ¿Sí? Y lo diré 200 si hace falta. ¿Por qué? Porque si tengo algo que ayuda a la gente, es egoísta callármelo. Si tengo algo que ayuda a la gente y no lo estoy dando a conocer lo máximo que puedo, estoy siendo egoísta porque estoy dejando de ayudar a la gente. Por eso hay mucha gente cuando tenéis bloqueos con, con promocionaros, con vender vuestro producto o vuestro servicio de, de Reiki o de espiritualidad de yoga, por vuestros miedos y por vuestras limitaciones estáis dejando de ayudar a mucha gente. Por lo tanto, el ideal de un maestro de Reiki es darse a conocer cuanto más mejor. Y el que no te quiera escuchar, que te bloquee o que te deje de ver, es muy sencillo, es muy sencillo lo que no vas a hacer en tu vida particular a tus amigos estar todo el día detrás de ellos, ¿no? Pero si tú te das a conocer en las redes sociales, pues cuanto más hables de ti, pero sobre todo importante que aportes valor al mismo tiempo, porque la gente es receptiva a que promociones lo que haces siempre y cuando le aportes valor, si no ya sería una caradura ma mayúscula, ¿no? Si a alguien le estás aportando valor y luego encima le molesta porque le estás ofreciendo tu producto es de cara es de cara dura mayúscula no que tienen gratis y encima se molestan porque les estás promocionando pero la gran mayoría de los seres humanos eh, si tú les estás dando valor no hay ningún problema en que le promociones tus cursos sí decirme si me seguís en esto ahora si no le estás dando ningún valor y constantemente estás promocionando tus cursos pues puede ser que se cansen de ti claro que sí porque también tienes que aportar valor a la gente dar para recibir dar para recibir muy bien bueno y si no te estás hablando de esto si no te estás formando todavía conmigo no sé a qué estás esperando para formarte en maestría reiki del de cero ahí en el primer comentario fijado te voy a dejar para pedir info por whatsapp empezamos ya este mes de mayo así que estamos en los últimos en los últimos días. Bueno, te mando un súper abrazo, muchísimas gracias por estar ahí, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.